Acompáñenme a maquillar a mi cliente hoy. Y es que honestamente yo no sé quién es este muchacho. Y la realidad es que me sacó cita súper tarde. Plus, me llegó 20 minutos tarde, pero tranquilos, tranquilas, que yo se lo cobré. Anyways, mi cliente estaba buscando un maquillaje inspirado en la temática del concierto de Rauw Alejandro. Y pues obviamente yo me tenía que botar. Y yo creo que mi parte favorita de maquillar a mi cliente es la piel. Porque yo estaba buscando corregir, pero no estaba buscando que se notara que tenía base. Y creo que definitivamente lo logré. So, él quería algo con colores azul, amarillito neón. Quería también color plata. Y si le soy honesta, yo me puse a inventar aquí. Pero si hablamos de chisme, este cliente era bastante callado. Como que no le gustaba hablar mucho. Yo le intentaba hablar. Él como que no quería hablar mucho. Pero se me quedaba mirando y yo estaba nerviosa, nena. El punto es que estuvo un buen rato sin hablarme. Pero llegó un momento en el cual me preguntó que si yo tenía novio. Obviamente yo le dije que sí. Y me dice, ok. Entonces de ahí me cambié el tema. Y me empieza a preguntar cuál es mi pasatiempo favorito. Cuántos años llevo maquillando. Y pues yo le contesté, ¿verdad? Normal. Por ahí me le pregunté, mira, ¿cómo fue que me conseguiste? Y él me dice, mira, lo que pasa es que yo te sigo. Veo tus trabajos. En verdad es que tus trabajos me encantan. Y pues aproveché la oportunidad del concierto para decirte que me maquillara. Y yo, ah, qué chévere, qué nice. Después de eso yo como que me quedé bien callada y seguí trabajando en el maquillaje. Porque yo, espérate, este muchacho me está, yo no sé. Bueno, él hasta mandó a pedir comida, me compró comida y todo. Mira, una amabilidad increíble. Entonces yo lo estoy mirando de maquillar y él estaba ya loco por verse. Y cuando yo lo terminé, que él se vio como que al espejo, él estaba como que, hacho, te quedó brutal, me encanta. ¿Qué pasa? Que él me dice, ¿me puedes dar tu número de teléfono? Y yo vengo y le digo, no, chico, lo que pasa es que como te dije, pues yo tengo novio. Y me dice, chica, es para enviarte el dinero por Atache Móvil. Y yo, ah, ok. Y yo, pues, mi número es tal y qué sé yo. Entonces cuando él me envía el dinero me dice, mira, sin querer queriendo terminé con tu número. Así que espero que me contestes cuando te escriba. Y yo quedé fría. Después de eso, él se fue. Y gente, yo dije, ay, como que no va a escribir ni nada. Él me escribió. Él me escribió y yo no sé qué hacer. Yo no sé si contestarle. Yo no sé si picharlo. Yo espero que él no vea este story time. Porque imagínate, maquillándole y contándoles el chisme de él. Pero gente, si ustedes saben quién es este muchacho, no lo vayan a etiquetar, por favor. Que yo no quiero que él se entere que yo les ando contando el chisme. Bueno, ya les dije.